Audio Jungle. Audio Jungle.
Recording in progress. Bien. Muy buenas tardes con todos. Reciban mi cordial saludo en nombre del Centro Cultural de Telecomunicaciones. Quien les habla es Julio César Cubas Aguinaga, actual presidente del Centro Cultural de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad, en celebración del 118 aniversario de nuestra querida Facultad IE Uni, la cual cuenta con tres especialidades, como es Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica. Tenemos el agrado de presentarles una gran conferencia a cargo del ingeniero Alex Quispe, cuyo tema es el desarrollo de QVSAT en la UNSAT, retos y misiones, ¿no? Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, es magíster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes de la Universidad del País Vasco, especialista en Ingeniería de Sistemas Embebidos, redes de PLCs, instrumentación electrónica, tecnología de QVSAT y con conocimiento amplio en el manejo de protocolos de comunicación. Además, es investigador en el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA UTEC, y ejerce como instructor del Laboratorio de Sistemas Embebidos de la misma universidad. Es para nosotros un honor tenerlo acá, ingeniero Alex Quispe, un día tan importante hoy, 6 de junio de 2021, celebrando así 118 años de vida institucional de nuestra querida facultad, ¿no? Un tema muy importante, la parte satelital, que como centro cultural también deseamos impulsarlo, y que mejor que contar con una persona especialista de estas áreas para que nos pueda contar y de esa forma también los participantes acá puedan conocer más de esta bonita área y llevarse una bonita experiencia el día de hoy, ¿no? Adelante, ingeniero, le cedo la palabra. Voy a dejar de compartir. A ver, esperamos un momentito. Bien, a ver. Ingeniero, ¿me escucha? Hola, sí te escucho, Julio. El problema es que no sé qué pasó con mi cámara, que no puedo compartirla. Sí, no se preocupe, ingeniero. Pueden iniciar con su presentación, normal. Sí, no sé qué pasó, la verdad, sinceramente. Pero tampoco puedo compartir, qué raro. O sea, no puedo compartir tampoco mi pantalla. A ver, ahora. Ya, me parece que ahora sí. A ver, un momentito, vamos a verificar el video. Bueno, no, igual no puedo compartir el video, pero creo que sí puedo compartir mi pantalla. Déjeme, no se preocupe. ¿Sí, no? Sí, se lo grabé. Me parece que el video igual no estoy pudiendo compartirlo. Dice que está detenido, no sé por qué. Ay, espera. A ver, ahora creo que sí se puede. Ahora sí, creo. Sí, ahora sí. Bien, igual no habría problema si es que igual corto el video. Muy buenas tardes con todos los presentes. Doy inicio, en todo caso, a la ponencia de hoy día. Me confirma, por favor, si se ve perfectamente. Ahí creo, ¿sí, no? Sí, ahí se escucha bien y se ve perfecto, ¿no? ¿Luego? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se ve. Ok, muchas gracias. Bien, como bien ya me presentaron, yo voy a dar inicio a la ponencia de desarrollo de QVSAT en USAG, misión y desafíos.
Bueno, soy docente actual en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, trabajo a tiempo parcial ahí, pero más me desempeño desarrollando tecnología. En este caso, bueno, este año estoy desarrollando tecnología para la empresa WES, pero por intermedio de la UTEC, la Universidad de Tecnología. Y sobre el desarrollo de CubeSat en USAP, pues es un proyecto que lo desarrollamos desde el año 2013, que fue los inicios de este proyecto, ¿no? Bien, agradeciendo también la invitación por parte de ustedes, que tienen un evento igual que en Cusco también, la UNSAR tiene una semana científica y espero que sea de vuestro agrado, ¿no? Bien, empezamos empezamos con lo que es la UNSAR en el desarrollo aeroespacial. Durante los últimos años, sin duda, en el Perú, pues ha habido un avance significativo en lo que es tecnología aeroespacial. En sí hay muchos especialistas ya aquí en Perú. Algunos de ellos incluso son amigos míos que han estudiado en la universidad. Otros, y otros han sido, personas que han salido fuera del país a especializarse y han vuelto, pues, con ideas innovadoras, nuevas. Y espero que tengan entendido que ustedes también son estudiantes egresados y algunos que todavía están cursando la carrera en la uni. Y espero que también ustedes, pues, ¿no? puedan, de alguna manera, siempre tener su meta salir del país, ¿no? Bien, hablando de ello, pues la uni fue una de las universidades pioneras en lo que fue la tecnología espacial, hablando en lo que respecta a CubeSat, que viene a ser un estándar, ¿no? Y dando una mirada a la uni, vamos a ver. Un momentito. Bien, espero visualice mi pantalla. Creo que solo compartí. Bien, creo que no compartí toda la pantalla. Ya, ahí sí debe ser. Ya. La UNI, pues, vuestra institución, inició la fabricación de este CubeSat, que es un estándar, como mencionaba, 10 por 10 por 10 de lado. Es un cubo en sí. Y este representa una U mayúscula. Y bueno, no sabemos mucho respecto a las comunicaciones que haya tenido CubeSat, el denominado Chasqui 1 de la Uni. Sin embargo, pues por algo se tiene que empezar, ¿no? Yo imagino que los que lideraron este proyecto son los que más saben acerca de qué pasó con el CubeSat, ¿no? Ahí son imágenes que pusieron respecto a las noticias de la UNI. Aquí justamente ven ahí el CubeSat de la UNI. Incluso los pueden lanzar actualmente desde la estación espacial, ¿no? Otra universidad que también le metió un punche en esto fue pues, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos lanzaron en sí dos satélites, el denominado PUCSAT 1, y internamente dentro de ello pusieron al Pocket PUC, el cual era solo, pues prácticamente este era un femtosatélite, ¿no? El pequeñito, el Pocket PUC, perdón. Y el otro igual también tenía las dimensiones de una U. Si no me equivoco, en este caso ellos hicieron telemetría, pero utilizando solo el VIP. Bueno, hasta ahí tengo entendido.
Pero yo reuniéndome con el doctor Jorge Giraud, que es el que lideraba este proyecto, me lo encontré el año 2018 en un evento allá en Arequipa, en la Universidad Católica de Arequipa, pero en la Universidad Católica de San Pablo. Y ahí me comentaba que estaba desarrollando un nuevo satélite, un nuevo nanosatélite. Bueno, no sé, más noticias desde entonces. No sé en qué estará, pero espero que sean buenas noticias, ¿no? Que al igual que los inicios de esos CubeSat por las universidades de la Uni y la Católica, pues sigan incorporándose más universidades. Es en ese sentido que, bueno, pero antes que pase al tema, esos son los desarrollos hechos por la Católica. Por supuesto que al inicio son prototipos, si no me equivoco, este es su sistema de vibración, o sea, de pruebas de vibración, la plataforma que está ahí abajo. Un módulo no similar a este, nosotros en cambio no hicimos un módulo de vibración, pensábamos usar el módulo de la Católica, sinceramente. Pero lo que sí desarrollamos fue una cámara de vacío, de termovacío. Bueno, y ahí también ellos tienen su estación terreno. Me imagino que la UNI también posee lo propio. No me he percatado sus últimos datos. Y lo bonito de esto, pues, es que empiezan a desarrollarse personas en este rubro y también laboratorios, ¿no? Se empiezan a implementar laboratorios. Bueno, de la UAF, me parece que ellos han contratado, han tercerizado el servicio para que la Universidad de las Salas Peruanas pues pueda lanzar su satélite, bueno, sin novedad alguna también. Bien, mientras desarrollábamos en USAG este proyecto, si no me equivoco, en el año 2015, 16, el mister Roberto Campos de CONIDA vino a visitarnos allá en Cusco y nos dijo, ¿sabe qué? Estamos haciendo un proyecto de un microsatélite y dos nanosatélites 3U, pero esto en cooperación con China, ¿no? Se dominaba la agencia en sí, la Organización para la Cooperación Espacial Asia-Pacífico, resumida como ABSCO. Entonces, ABSCO estaba desarrollando dicho proyecto en ese entonces. Tuvimos mucha cercanía con el magíster Roberto Campos, que era el director de instrumentación de CONIDA en ese entonces. Y me parece que luego lo cambiaron, así ahí, no sé, espero que todavía sigan lo que pensaban hacer, ¿no? Y ahora viendo las últimas noticias, pues, aquí en Perú veo que se siguen ofreciendo becas para maestría y doctorado en tecnología espacial desde este año 2021. Así que es justamente gracias a esa cooperación espacial Asia-Pacífico. Entonces, los interesados, pues, deberían ver los detalles de este enlace. Bueno, ya pasó esto, pero imagino que cada año hay convocatorias para ello. Y bien, y así estábamos haciendo, tratando de hacer un convenio con UNIDA en ese entonces, pero sin fruto alguno, porque como les comento, pasaron unos años y a Roberto Campos, pues lo cambiaron, ¿no? O lo rotaron. Bien. Más o menos esa era una mirada introductoria a lo que eran las instituciones que actualmente habían desarrollado tecnología CubeSat. Pero la UNSAF, como iniciativa, por el CEDITER, que es el Centro de Investigación en Telecomunicaciones Rurales, yo en ese entonces todavía era contratado en la. Y bueno, y no podía pues pertenecer
a un proyecto de investigación, ¿no? Ya después, el año 2013, una vez nombrado, en vista que el docente responsable de este proyecto era electricista y no contaba con mucho tiempo, pues recayó sobre mí la responsabilidad de desarrollar este proyecto, ¿no? Y es así, pues, que el proyecto es aprobado en 2013 con el nombre, con la denominación Diseño y Construcción de un Nanosatélite, conteniendo una cámara de resolución media para el estudio óptico de la cobertura de nubes sobre la región Cusco. En ese entonces, pues, bueno, si bien es cierto, el nombre es largo, pero en ese entonces, lo que nosotros queríamos en sí era que el satélite solo simplemente funcionara, realice la telemetría, y con eso hubiera bastado. Y bueno, y que tenga pues siquiera un tiempo de vida mínimo de 3 meses. Y hubiéramos estado contentos y felices con ello, pero bueno, en el camino les explico cuáles fueron los inconvenientes y justamente es el tema de esto, ¿no? Los retos y desafíos que nosotros tuvimos que afrontar para poder hacer para poder realizar el presente proyecto, ¿no? Bien, habíamos definido nosotros una órbita LEO para este satélite, para este CubeSat, perdón, de que era en 600 kilómetros. También habíamos definido el tipo de comunicación, la subida de datos en UHF y la descarga en banda S. Y bueno, y antes de hablar, seguramente, bueno, de continuar, yo quería hacer una introducción pequeña a lo que era la tecnología CubeSat, porque entiendo que no todos pues se deben conocer los pormenores de lo que viene a ser la tecnología CubeSat o la tecnología satelital, ¿no? En este caso, el CubeSat pues es un estándar y acá he tratado de poner un texto bastante claro, conciso, que, como bien dije antes, es un estándar de dimensiones 10 por 10 por 10 centímetros, un cubo, y cuyo peso no puede exceder los 1.33 kilogramos. Entonces, esto de acá que ve en la imagen del lado izquierdo de las pantallas, ¿sí? Esta representa. Creo que acá tengo un láser. Ya, este representa pues, una U, ¿no? Ya, un CubeSat 1U. Y en el caso nuestro, de la USAF, pues nos aventuramos a intentar hacer uno de 3U, o sea, que serían tres de estos cubos en dimensiones, ¿no? 10 por 10 por 30 de largo, ¿no? Bien, acá había algunos detalles sobre la clasificación de satélites y nosotros nos enmarcamos pues dentro de esto, ¿no? De los nanosatélites, que en este caso pues no pueden exceder los 10 kilos, ¿no? Tampoco pueden bajar de menos de 1 kilo porque ya no serían nanosatélites, sino serían picosatélites, si se considera de 100 gramos a 1 kilo. Y femtosatélites, pues sería menos de 100 gramos. Como el Pocket de la PUC que lanzó junto a su nanosatélite. Y ya después de los nanosatélites vienen pues los microsatélites, los mini satélites, pequeños satélites, medianos y grandes que seguramente van a estar en la órbita GEO, ¿no? Los nanosatélites en sí, al final, representan, pues, aprendizaje, en sí es eso, más que funcionalidad. Puede servir como experimento, sí, pero no le podemos dar mucha fe para que, digamos, pues, que alguien diga, con estos nanosatélites vamos a poder brindar internet por todo el Perú, ¿no? Sería imposible, porque por una sencilla razón.
Ya sea, los satélites, todos tienen una trayectoria, ¿ya? Puede ser elíptica o inclusive circular. Pero esa trayectoria, si ustedes se dan cuenta, tener una esfera como la Tierra, bueno, con valles, llanos y todo lo que fuera, el satélite va a pasar momentáneamente por cierto punto de la Tierra o va a tener visibilidad desde cierto punto de la Tierra, pero no va a tener visibilidad pues todo el tiempo, como si fuera un satélite grande o mediano. Entonces, desde ese punto, solo va a hacer paso por cierta región del planeta y durante unos minutos no va a ser tampoco que va a tener, va a poder pasar varias veces, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en nuestro satélite a 600 kilómetros de órbita, pues iba a poder tener línea de vista con nuestra estación terrena solo en dos oportunidades durante 24 horas. O sea, cada 24 horas solo iba a poderse enlazar dos veces. Bueno, aquí está otra clasificación. Esta era por el nombre del satélite o tipo prácticamente, por su masa. Y aquí, pues, lo podemos clasificar también por el tipo de órbita. ¿Correcto? Nosotros inicialmente dijimos órbita Leo, nuestro satélite. Bueno, y todos los QSAT están básicamente por la órbita Leo, porque van a orbitar por debajo de los 2.000 kilómetros. ¿Correcto? Y a diferencia, pues, de los satélites que les decía, los MEO y los GEO, que esos van a estar, pues, por encima de los 1.000, sobre todo los GEO, que son los que nos permiten hacer el posicionamiento y la ubicación de nuestro planeta, de la posición donde estamos, ¿no? Se podría trabajar tal vez con una red de QSAT en la órbita Leo, pero yo lo veo un poco difícil porque podría durar tal vez muy poco tiempo para poder hacer un proyecto de esa naturaleza y es ambicioso. De manera que tengan un sistema de autónomo de colaboración de datos entre ellos, ¿no? Pero aún así, en el espacio, poco a poco se va llenando la basura espacial, hay problemas de radiación, de temperatura, el vacío, pues básicamente la radiación, la que afecta el tiempo de vida de las baterías mismas. Y así que si uno falla en toda esa red, pues probablemente toda la red se va a caer, ¿no? Así que brindar algún servicio a través de QSAT tipo Leo, no, bueno, no pondría mis manos al fuego por ello, ¿no? Bien, ese es el primer lanzamiento de un QSAT, pero este fue el lanzamiento en 2013, 2003. Pero ¿por qué lo presento? Porque este fue el primer satélite que llevaba una carga útil, ¿ya? Y un experimento, en otras palabras. Por eso que lo presento. Y además que este es QSAT. Junto con ese QSAT, pues se lanzaron también estos QSAT que están en la lista de acá. Y pues estábamos hablando de los países de Dinamarca, de Japón y Canadá. Y pues esto no es una tecnología que nació reciente. Nosotros, si se dan cuenta,
siendo este ya el primer un satélite ya estudiado y no tan experimental que digamos, pues es el año 2003 y nosotros estaríamos en un periodo de nosotros estaríamos pues en un periodo de aprendizaje todavía, ¿ya? Porque ya otros países pues nos llevan demasiado a la delantera y en algún momento, si nosotros pensamos desarrollar tecnología espacial, pues sí lo podemos hacer, tenemos la gente, todo, pero muchas veces son las decisiones políticas de las cabezas de los que dirigen para poder comprometerse en el desarrollo de cualquier tipo de tecnología en sí, ¿no? Más adelante les hablo de ello. Bien, aquí les presento espero se esté viendo bien la pantalla o lo está tapando la barra de... Se logra ver, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, este viene a ser el UNSATSAT 1, modo virtual, por supuesto. Este era lo que nosotros estábamos cumplir con, bueno, llegar al objetivo, era este. Era un satélite, como les dije, de 3U, ¿ya? O sea, 3 unidades de 10 por 10, por 10 centímetros. O sea, al final son pues 10 por 10 por 30 centímetros. Esta de acá representaba la antena UHF y esta de aquí pues la banda S, ¿no? Y a propósito, ustedes deben conocerlo a Marx Clemente Arenas, fue compañero de universidad. Y él es especialista pues, en antenas, ¿no? Y con él pues empezamos a diseñar la antena en banda S. Y fruto de ello también hay un paper de lo mismo. Bueno, la cámara, esta era una cámara de 5 megapíxeles. Debido pues a que nosotros estábamos proyectándonos a tener un módulo de energía bastante ambicioso, ¿no? Se habían hecho los deberes, y por suerte también se contó con la gente bastante aplicada. Y al final pues se volvieron expertos prácticamente en cada parte del satélite. Pero no pueden vivir mucho, a veces eso no les va a dar para vivir. Y al final se especializaron en ello por experiencia. Pero al final ellos se dedicaron a otras cosas similares a lo que habían desarrollado en este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los módulos de que componen el CubeSat, SatSat 1? Pues son estos de acá, el módulo de la computadora de bordo, el OBC, el módulo de comunicaciones, el módulo de energía y biopotencia, módulo de orientación o control de actitud, módulo de carga útil, el módulo de control térmico y la estructura mecánica. Básicamente, estos son todos los módulos del cual está compuesto un CubeSat. La computadora de a bordo es la encargada de controlar en sí todos los subsistemas, o sea, me refiero al módulo de comunicaciones hasta el módulo de control térmico, pero es como si gestionara o administrara en sí control de cada uno de estos módulos, pero a través de protocolos de comunicación. Cada uno de estos módulos, por supuesto, que cumplen una tarea específica y ya tienen que darle pues, la data digerida prácticamente a la computadora de a bordo para que la computadora de a bordo tome las decisiones apropiadas en cada evento que se produzca, ¿no? En caso del módulo de comunicaciones, este se encarga de hacer la conexión con la estación terrena cada vez que sea visible, ¿no? Y lo propio de hacer el uplink y el downlink de la data, ya sea en la banda UHF o la banda S. El módulo de energía y potencia, este se encarga de adquirir toda la energía
que llegue a los paneles solares y realizar la carga de ellos, perdón, la carga de las baterías de litio para poder mantener, para poder almacenar energía y utilizarla pues al menos durante el periodo donde esté de noche, ¿no? Recuerden que hay una parte donde la Tierra está girando, pero el Sol está en el lado opuesto, ¿no? Y al satélite no le va a caer nada de radiación ni energía del Sol. Entonces, en ese sentido, pues tiene que acumular energía y ahí pues tenerlos en modo dormido a todos los módulos para que no consuman demasiada energía, ¿no? Sobre todo la cámara, que es la que va a consumir más, el módulo de comunicaciones, que son los que van a consumir mayor energía, ¿no? Y el resto, pues no va a repercutir mucho en la energía. Y aparte que, la verdad, si yo tuviera la oportunidad de volver a hacer un CubeSat, pues elegiría las tecnologías modernas, actuales, que me permitirían, sinceramente, a mí hacer un CubeSat de mejor manera y mucho más eficiente que el que habíamos ideado en ese entonces, en esos años. El módulo de orientación y control de actitudes es que nos va a permitir dirigir o hacer los giros en el satélite, en el CubeSat, para nosotros apuntar, por decir, a una posición específica y tomar una imagen, ¿no? O sea, esto se encarga el módulo de orientación y control de actitudes. Y por supuesto hay varios subsistemas aquí, porque recuerden que ya en el espacio existe el vacío y como tal, después respondo las preguntas, ¿sí? Y como tal, hay que escoger el más apropiado. Inclusive hay desde los más económicos, que sería pues los contrapesos que se le coloca al CubeSat, pero no sería pues un control preciso si es que uno quiere tomar una imagen de un determinado lugar, ¿no? Ahí ya se utilizan otras técnicas. El módulo de la carga útil en nuestro caso pues era una cámara de 5 megapíxeles. Bueno, en sí, al final estábamos viendo entre 2 y 5 megapíxeles, iba a depender mucho de tanto consumía en energía, pero nos aventurábamos a utilizar una cámara de 5 megapíxeles. Esa era nuestra misión, era la única misión. Hay otras misiones que seguramente sirven para poder monitorear otras variables. Como que recuerdo ahí por ahí un CubeSat, conocíamos el estado del arte, que había sido enviado para determinar cuándo se había producido un terremoto o un temblor, ¿no? Y eso se repercutía en la atmósfera. Entonces eso se podía detectar. Bueno, cosas así, ¿no? O sea, son locas, pero al final la tecnología se hace de eso, ¿no? De imaginar algo que incluso sea imposible, pero al final se hace posible gracias a lo que mucha gente, alguna gente se ingenia y lo logra, ¿no? Como lo que viene a ser pues nuestros celulares, por ejemplo, ¿no? Inclusive el teléfono mismo, qué maravilla el invento, la verdad, ¿no? O sea, tú hablar con otra persona, así sea con ese teléfono antiguo cableado, hablar con otra persona que se encontraba a kilómetros de distancia, pues ya era una hazaña. Y ahora ustedes tienen en vuestras manos un celular que prácticamente viene a ser una computadora. Ese es el invento, creo, más revolucionario que ha podido existir en nuestros tiempos. En el caso del módulo de control térmico, básicamente
se encarga de controlar algunas partes del nanosatélite. ¿Por qué? Porque en el espacio las variaciones de temperatura fluctúan bastante, ¿no? Eso va a depender mucho de la órbita. En el caso de la órbita Leo, a la cual nosotros íbamos a lanzar, nuestras temperaturas fluctuaban entre menos 10 y 50 grados Celsius. Pero si hablamos de satélites más arriba, por supuesto que eso va a llegar a menos 40, menos 100 grados incluso, y por arriba por 200 grados, ¿no? Entonces, más, no necesitábamos nosotros un dispositivo que pudiera controlar tanto. Al final, menos 10 grados y menos 50 grados, pues menos 10 grados tranquilamente en Puno lo encuentras. En Cusco estos días, y estoy con casaca incluso ahorita, es porque estos días estábamos registrando temperaturas bajo cero, o sea, eran menos 3 grados, hace 3 días menos 4 grados, y pues hace frío aquí en Cusco, yo me encuentro ahorita en Cusco, y no es mucho, pues, agregarle algo de temperatura para poder mantener los 10, 20, 15 grados, ¿no? Entonces, esto en este módulo se encarga de mantener que no baje mucho la temperatura, ni que tampoco suba, ¿no? Pero más que todo, que no baje, porque lo que pasa cuando baja, las baterías de litio se empiezan a dañar más rápido. Entonces, no es bueno tenerlas con baja temperatura, las baterías de litio, así que hay que monitorearlas siempre. La estructura mecánica, bueno, actualmente incluso hacen estructuras mecánicas de fibra de carbono, una maravilla, bastante resistente y liviana, pero en ese entonces, pues el aluminio era lo que nosotros estábamos intentando realizar. Bien, esto de acá viene a ser un diagrama general de lo que era el UNSARSAT, con todos los módulos que están viendo acá. Pueden ver, empezamos por el de arriba, creo. Voy a jalar esto de acá, que no me está dejando ver. Este módulo de energía y potencia viene a ser, pues, como les expliqué, las celdas solares tenían que llegar al circuito de carga y luego las baterías de litio para poder almacenar acá. Pues, todas estas baterías de litio, pues, vienen a ser un banco de baterías en sí. Y dentro de estas, después de una vez de acumular las baterías, pues, hay que utilizar los reguladores de tensión para obtener tensiones de 3.3, 5 voltios y 12 voltios. Entonces, ahí ya tienes un bus de tensiones de 3.3, 5 voltios y 12 voltios. Esta energía, pues, lo va a utilizar todos los otros módulos, la carga útil, la computadora de bordo, el control térmico, el módulo de comunicaciones. Y bueno, y básicamente era la que se controla. Y a propósito, que si hablamos en estos tiempos, yo sinceramente preferiría actualmente utilizar un balanceador de carga y me libero un balanceador de carga con puerto separado y directamente conectado a los paneles solares o las celdas solares, al arreglo, mejor dicho, de celdas solares, porque es un arreglo, y me evito hacer todo este asunto, ¿no? Y solo utilizaría, pues, al final los reguladores de tensión para poder obtener los voltajes mencionados. Eso, por ejemplo, les diría como solución actual. Me aliviaría bastante la chamba, señor Luche. La computadora de bordo, sí, pues no la podemos cambiar actualmente porque esta sí necesita trabajar sobre un protocolo. Ya, y este protocolo de comunicación que nosotros habíamos elegido, el bus 422, y el I2C, pues esta la también la cambiaríamos. Yo me iría a ojo cerrado por el CAN-bus, ya que son los protocolos actuales que maneja todos los CubeSat. Y bueno, y al CAN-bus, pues lo conozco yo muy bien porque mi experiencia también me ha hecho
tal vez un experto en ese protocolo, porque yo trabajaba reparando carros una vez que había salido de la universidad, ¿no? Y bueno, no solo reparaba, sino que también desarrollaba prototipos para algunos vehículos de competencia que les mejoraba el rendimiento, ¿no? Al final lo que les interesa a ellos, no, un vehículo de competencia no es ahorrar combustible, sino lo que les interesa es que el motor prácticamente reviente, ¿no? No reviente en términos de que se queme, sino que acelere hasta donde no, hasta donde pueda soportar el material del cual está hecho. Bien, ese es otro asunto. El módulo de comunicaciones, bueno, este era un módulo aparte que le estábamos integrando, solo este para poder hacer nuestras pruebas, pero solo para los desarrolladores, ¿no? En este caso nosotros. El módulo térmico, ya les expliqué a qué se dedicaba. Y es que acá estábamos intentando incluso colocar alguna celda Peltier, pero el inconveniente que teníamos de esta celda Peltier era que requería demasiada corriente. Pues con una celda Peltier uno puede calentar y enfriar, ¿no? Y bueno, pero el consumo pues es alto y para ello nos hubiéramos quedado sin energía probablemente en algún momento, o hubiéramos tenido que cargar y descargar y cargar varias veces a las baterías de litio, lo cual implicaba en el tiempo de vida, ¿no? O hubiera repercutido en el tiempo de vida. Este sí es el módulo de comunicaciones. Ya, como les decía, la banda UHF, la banda S. La telemetría, presidente, se estaba desarrollando, se había hecho todo sobre la banda UHF y la descarga de datos sobre la banda S. Y este de acá venía a ser el módulo de orientación, que iba a estar equipado no solo con sensores solares, magnetómetros, acelerómetro, inclinómetro, sino con una rueda con ruedas de reacción, ¿no? Para poder de esta manera controlar el ángulo de o a donde queríamos nosotros apuntar nuestra cámara. Bien, nuestra carga útil, no olvídense, esto era solo una idea, así que no era nuestra carga útil, al final era, según lo que habíamos puesto en el proyecto, era una cámara de 5 megapíxeles. Bien, esto de acá presenta a la órbita del USARSAT 1. Habíamos hecho las simulaciones, pero en este caso estábamos utilizando, la posición inicial que habíamos puesto había sido en la granja Caira, donde se iba a instalar la estación terrena. Ahí era la posición. Pero al final la estación terrena se instaló en el campus de la USAF. En vista que para poder instalar esto estaban pidiendo una obra civil y todo ello. Y bueno, el presupuesto pues no alcanzaba para realizar una obra civil adicional, ¿no? Nuestro periodo orbital habíamos calculado en 96.687 minutos alrededor de la Tierra. Eso quiere decir que esto iba a hacerlo en ese tiempo, ¿ya? Poniéndolo en un plano 2D. Hablando, pues, nuestra órbita de 600 kilómetros, ¿no? Y que, siendo acá Cusco, ¿ya? Por ejemplo, la UNSAT, nuestro satélite iba a pasar cerca o iba a tener visibilidad con la estación terrena en el noveno y en el catorceavo periodo orbital. O sea, durante 24 horas iba a pasar dos veces, iba a visualizarse dos veces hacia la estación terrena en la cual podía descargar sus datos. ¿Correcto? De todos los módulos mencionados al inicio, lo que se pudo desarrollar fue el módulo de potencia,
el módulo computadora de bordo, el módulo de comunicaciones en banda UHF, el módulo térmico y la carga útil. ¿Ya? Todos los restos de los módulos, el que faltaba, pues era la banda S, el módulo de comunicaciones en banda S y el módulo de orientación. Pues ese era lo que faltaba y estábamos buscando ya, prácticamente íbamos ya a iniciar el módulo de orientación, pero ahí cambiaron de autoridades en el SAT. La actual autoridad, en ese entonces, mejor dicho, hizo, me parece, un convenio con el CONCITEF. Y lo que no sé qué decidieron ellos, pues que decidieron cerrar todos los proyectos que habían iniciado el año 2014 y anteriores, ¿no? Y el año 2017-18, bueno, el año 2018, pues cerraron todos los proyectos, definitivamente. Bueno, solo nos faltaba un módulo, teníamos a las personas, a los contactos en Europa, que nos iban a hacer las pruebas de radiación. Inclusive un astronauta ruso nos había ofrecido, oye, si quieren pueden lanzarlo desde la estación espacial. Y así pues que empezábamos a hacer los contactos, pero lastimosamente, como les indicaba, mucho tiene que ver las cabezas para que algo pueda salir adelante, ¿no? Bueno, es una universidad nacional, así que no desmerezco tampoco el aprendizaje dentro de la Universidad Nacional, pero en lo que respecta muchas veces a la compra de materiales, a realizar proyectos grandes, pues más es un poco más exitoso, un poco menos, mejor dicho, un poco menos exitoso proyectos así ambiciosos, ¿no? Este caso es el diagrama de, por ejemplo, del módulo de potencia. Como les decía, yo reemplazaría actualmente esto con un balanceador de carga. Y solo me quedaría pues con un microcontrolador, ya no estaría dos microcontroladores, como en este caso Harold Álvarez, que es responsable de este módulo, lo hizo, ¿no? Este es el arreglo de los paneles solares, son 2.6 cada celda, y la verdad, comprar también estas celdas, son de 29% de eficiencia, pues es una jarana, ¿no? Una cosa es saber diseñar los QSAT, otra ciencia, no diría otra ciencia, sino otra jarana, es buscar al proveedor que te venda el dispositivo, ¿ya? Y que pues no te den trabas tampoco en el momento de la importación, no te den trabas para poder meter el producto aquí a Perú, ¿no? Créame que yo, así, seguramente muchos de ustedes, como son estudiantes, todavía paran en el laboratorio y etcétera, etcétera. Yo era en ese entonces, cuando me dieron el proyecto, y yo era algo así como ustedes, pues me dedicaba solo al laboratorio y diseñaba todo lo que se me antojaba. Pero al darme a cargo el proyecto, lo que veía era que había muchas falencias en el área de compras. Claro, su especialidad, pues, de ellos, de los de compras, no es conocer partes técnicas de componentes, ¿no? Y tampoco es porque, ¿para qué necesitas? Y si usas otra cosa que está aquí en Perú, ¿por qué no usas eso? O algo así, ¿no? Pero tú dices, pero por favor, acá si yo comprara un panel de estos, pues no me va a servir para nada, porque yo necesito paneles de alta eficiencia. Entonces, eso solo los puedes traer de afuera. Entonces, tenías que firmar algunas cartas para poder traer algunos componentes, incluso los de radiofrecuencia. Los equipos que compramos e implementamos en el laboratorio, voy avanzando, son detalles ya del módulo de potencia, igual.
Lo que pasa que las trabas que vayamos a tener es justamente eso, ¿no? En las compras. Y al final lo que tuve que hacer yo es dejar a un lado esto de desarrollar, de programar, de implementar y dedicarme prácticamente a ser el líder, ¿no? del proyecto y empezar a buscar yo mismo a las empresas que nos puedan vender. Contacto. Hacer el contacto con ellos y ya sé yo mismo todos los enlaces de manera que tengan ellos la facilidad o el área de compras tenga la facilidad para que pueda hacer la gestión y hacer la adquisición, ¿no? De otro modo, pues era imposible obtener. Bueno, esto igual son detalles desde la computadora de a bordo. Voy a pasar rápidamente porque creo que la hora ya se nos está ganando. Esta parte de acá son las tramas que iban a ser por el bus 422 y cuadrado C. Este de acá viene a ser la computadora de a bordo. En ese entonces, esta tarjetita, todavía nosotros, si bien esta de acá, todavía nosotros estábamos aprendiendo a hacer los PCBs, ¿ya? Pero ya al final, pues nos salieron PCBs muy buenos, de cuatro capas. Y eso nos facilitó la chamba. Igual, adquirimos equipos instrumental, como están viendo ustedes. Son osciloscopios que pueden leernos la data en sí entera. Y al final, pues lo que uno dice es, oye, sí. Yo me imaginé, ¿no? Yo tengo, si Lonsa tiene dinero, pues ¿por qué no comprar todos esos equipos, ¿no? Y es lo que nos dejó en sí la implementación de este proyecto. Por ejemplo, las pruebas de validación. Y el módulo de comunicaciones, que lo paso ligeramente, sus características. La potencia de la estación terrena es de 10 watts y la transmisión del QVSAT estábamos dimensionándolo para 1 watt en banda S, un poco de lo que viene a ser el diagrama de bloques del módulo de comunicaciones, ¿ya? Y acá pues sí, se loqueó bastante para dejar el responsable del módulo de comunicaciones. Sí, le salió muy bien. Igual su PCB también le salió en cuatro capas. PCB. Y nosotros, ¿por qué decimos el PCB? Le damos importancia porque, como les recalco, adquirimos equipos para poder hacer fabricación de PCBs hasta en ocho capas. Fruto, pues, de lo que llamamos el canon, ¿no? El canon minero, pues, en este caso el gas, nos dejó eso, ¿no? De otro modo, actualmente, pues, no se pueden realizar proyectos de esta naturaleza, porque, como les digo, hicieron un convenio, bueno, no sé con qué intenciones, creo que de lavarse las manos, de que es mi universidad, pero yo veo el caso de UTEG, el caso de la Católica, porque ahí estudio también una maestría de ingeniería mecatrónica, y ahí pues el personal se encarga de la compra, o sea, todo es ligero, se hace rápido las cosas, cada uno se encarga de su chamba, ¿no? Y lo que pasa es que en un saco hubiera sido algo así, ¿no? Esta partecita de acá de requerimientos de evaluación de un QVSAT, pues son lo que debe pasar normalmente un QVSAT e inclusive un satélite normal, ¿no? De las cuales la vibración, el impacto mecánico es importante, pero hablando de electrónica, sería las pruebas magnéticas y los ciclos térmicos, ¿no? Las pruebas de termo vacío prácticamente, y las pruebas magnéticas.
Y es que en el termovacío nosotros sabemos si esa tarjeta va a funcionar muy bien o si todos los componentes que están conformando el QVSAT va a funcionar bien en el espacio, porque ahí va a haber pues variaciones cíclicas de temperatura. Lo otro viene a ser la interferencia electromagnética, que esto mata a cualquier tecnología, por supuesto. Y aparte que también, cuando hablamos de radiación electromagnética, proveniente del sol sobre todo, algunas veces en las comunicaciones, nos pueden cambiar los bits de 1 a 0 o 0 a 1. Bueno, eso me pasó largo. Es lo que realmente, si ven este ejemplito, este es en la Tierra, ¿ya? Un proceso de sucede acá, si no estás en el vacío, tienes pues la radiación, la convección y la conducción, pero en el espacio, al menos en la órbita Leo, y para arriba también, la radiación, solo tienes radiación y conducción, ¿no? La radiación solo por las cargas que estén por ahí y la conducción por lo que esté en contacto. Pero no tienes ya la convección para poder transferir alguna calor o frío. ¿Qué más de acá? Perdón, creo que nos estamos pasando de la hora. Y acá, por ejemplo, este gráfico viene a ser. Son varios satélites que se han tomado en cuenta para el diseño. O sea, se trabaja bastante en el estado de arte, por supuesto. Y en este satélite, o sea, solo para mostrar cómo era que trabajábamos nosotros, se ha hecho una lista, se tomó una lista, digamos, de estos satélites, todos son QVSAT, y todos estos satélites reportaban temperaturas entre menos 10 y 40 grados. Por ejemplo, la IRS, el Cassini reportaba entre menos 5 grados y 55 grados, y así. Entonces, pero en promedio, casi todos reportaban menos 10 grados Celsius, pues no estaban, y tampoco estaban por encima de los 55 grados Celsius. ¿Ya? Entonces ahí están los ejemplos. Entonces, según eso, nosotros también hemos puesto nuestros límites de menos 10 grados y más 55 grados Celsius, que si bien es cierto, esas temperaturas no son muy altas, tranquilamente cualquier componente ahora trabaja desde menos 20 grados. Hay otros que si son de propósito militar o industrial, incluso trabajan desde menos 40 grados, y por arriba están en los 150 grados, así que tranquilamente no hay inconveniente en ello. Entonces eran algunas pruebas que se hace, y nosotros también habíamos hecho algunas pruebas acá. Me refiero al equipo, al módulo que hemos construido de termovacío. Estos son detalles del módulo de termovacío, ya que básicamente al inicio pues habíamos imaginado también acá usar celdas Peltier, pero al final nos decidimos por utilizar refrigeración, ¿no? O bueno, un líquido refrigerante, tal igual como un refrigerador. Bueno, se hizo toda la etapa de condensación, su serpentín y todo. Y lo propio, las resistencias también se colocaron. Entonces, el equipo quedó, más adelante les muestro una fotografía real de cómo quedó el equipo. Y bueno, se hicieron sus pruebas también. Me gustó mucho este módulo, por eso que lo presento, porque se hicieron pruebas en este módulo de termovacío. Bueno, estos son detalles de la tarjeta. Acá igual, todavía no había llegado para ese entonces, no había llegado nuestra máquina de prototipado. Así que, aún así, pues, le quedó muy bien a Justo Álvarez este diseño. Y ahí ya, pues, empezó a mejorar su fabricación ya con nuestra máquina de prototipado, ¿no? Bien, igual esos son detalles todavía de esta máquina. Y bien, esta sería pues nuestro cámara de termovacío con todos sus detalles.
Llegamos hasta 20 Tor, es que no me estoy equivocando. Y utilizamos para este una tarjeta New CB 6351 de National Instruments. Me pasó. Ah, y como prueba final, pues esta de acá, con 20 tors a 25 grados Celsius. Aquí se ven ustedes, si ustedes vieran el video, no lo traje, bueno, no lo ubiqué en sí. Lo grabamos a 25 grados, producir vapor de agua, o prácticamente empezaba a ebullir el agua, ¿no? Eso porque está en el vacío. Bueno, fenómenos que suceden seguramente y que un físico lo va a explicar de mejor manera. Para la interfaz. Y este es el ciclo térmico que les decía, ¿no? La máquina tiene que producir ciclos térmicos de menos 10 grados hasta, bueno, en este caso lo produjo hasta 35 grados. Bueno, y es que así es el problema de la máquina. En este caso solo está hasta 35, 37 grados. Pero esta sí llegaba normalmente hasta por encima de 70 grados. Ah, bueno, acá sí está, mira. Por ejemplo, en este caso de esta prueba, sí está, incluso está hasta menos 15 grados y por arriba el ciclo térmico está con 57 grados, ¿no? Esta era una prueba, por ejemplo, dentro de la cámara de termovacío de una tarjeta. Estábamos probando en sí la parte del RF, pero este es un módulo que pensábamos que se iba a dañar, pero al final funcionó muy bien, sacaba datos desde dentro de la cámara en forma inalámbrica. Bien, y acá les presento pues la estación terrena, esta es la Facultad de Ingeniería Electrónica en UNSAC, ya este es el edificio. Todo lo que está hasta aquí son aulas, bueno, hay laboratorios para estudiantes en estos dos pisos. Pero en el último piso, en el quinto piso, netamente se hace investigación aquí en esta facultad, en Ingeniería Electrónica. Y la parte superior, pues es lo que se haga experimentalmente, ¿no? Y en ahí mismo se instaló también la estación terrena, que lo están viendo ustedes en pantalla. Esos son los detalles de las antenas, UHF y banda S. Bueno, los equipos de esa estación terrena. Y al final, pues, quisimos hacer también, pues, me está haciendo un poco de frío, pues acá. Al final quisimos hacer convenios para que, bueno, al menos otras universidades puedan descargar datos en esta estación terrena. Pero, bueno, yo salí de la universidad a hacer la maestría de la Católica, así que pedí licencia. Dejé todo en stand-by. Bueno, ya había cerrado el proyecto, así que lo único que me quedaba para poder cumplir con lo nuevo que lo que está pidiendo el Ministerio de Minedu, pues es tener pues el grado de magíster. Yo, si bien es cierto, he estudiado la maestría en el país, con el País Vasco, no me gradué a tiempo. Y es por eso que salí a estudiar pues, la maestría en la Católica, ¿no? Bueno, esas son las personas, el responsable del proyecto, el Vladimiro Canal Bravo, decía, pero al final incluso asumió él la decanatura, así que no tenía nada de tiempo y quien tuvo que asumir ello, pues fui yo, ¿no? Contamos con asesores y consultores, y seguramente lo deben conocer a Jimmy Gregory Lezama Calvo y a Mardoni Clemente Arenas. Ellos estaban regresando en ese entonces de Francia y bueno, por las especialidades de margen, antenas y Jimmy Gregory en sistemas embebidos, pues los tuve que captar para que puedan asesorarnos y consultarlos con, sí, bueno, y ser nuestros consultores, ¿no? Externos, por supuesto. Y bueno, y aquí está todo el equipo de investigación, las personas que trabajaron, y algunos estudiantes que también apoyaron en el desarrollo de este proyecto. Así empezamos, la verdad. Empezamos así en un ambiente tan pequeñísimo. Aquí inclusive está el doctor Jimmy, si se dan cuenta. Y así terminamos. Bueno, les voy a mostrar un poco fotos más recientes. Este era nuestro equipo. Aquí estoy yo.
Este era en una capacitación con Tektronix. Tektronix mandó a su capacitador de México, así que los equipos que nos estaban trayendo pues necesitaban capacitación y nos tuvieron que capacitar. Lo mismo que fue pues con el EPKF y otros equipos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nuestro especialista en electromagnetismo, que ya nos habíamos hecho ya precisamente amigos, y nos estaba ofreciendo que él nos podía apoyar en las pruebas de radiación. Bueno, nos mostraron unas fotos, y para finalizar, perdón, les muestro rapidísimo cómo quedó, o qué es lo que tenemos gracias a la implementación de estos proyectos. Pues siempre se van a comprar instrumental. Esto es lo que tenemos. Estos son nuestros equipos. Ahí al fondo incluso están viendo la cámara de termovacío. Ahí está el detalle de lo que les decía, ¿no? Este módulo se utiliza para poder rellenar los agujeros con cobre, ¿ya? Es el contaje RS. O sea, con este puedes unir pues, todo el sándwich que ustedes hacen en los PCBs. Utilizando este como electroquímica, logra rellenar con cobre, ¿no? Son dos electrodos de cobre que hay en el espacio. Aquí ese es el serigrafiado. Este de acá permite hacer el montaje de componentes SMD. ¿Ya? Hay una cámara, ahí no está la pantalla, pero hay una cámara que te hace un zoom y te indica bien con qué posición estás colocando los componentes SMD. Este de acá es un prensador que te permite hacer el sándwich del PCB. O sea, entre 3, 4, 5, 6, bueno, mejor dicho, sería 4, 6, 8 capas, ¿no? Y viene a ser nuestro plotter fresador, el modelo SLS-103, sigue funcional. Aquí justamente, inclusive sigue trabajando el doctor Marc Clemente, va frecuentemente acá a visitar y aquí es donde fabrica sus antenas. Bueno, yo dejé a un colega de este laboratorio, así que creo que todavía le han comprado unos insumos, no sé si seguirá operativo. Recién me lo están devolviendo. Y bueno, eso sería, creo, que todo. Empezamos en algo y hemos terminado implementando laboratorios que sirven bastante para investigación. Y bueno, y eso es el propósito de toda investigación. No necesariamente va a culminar en algo satisfactorio, como lo que hizo la UNI y la Católica, que sí lograron lanzar. Pero lamentablemente, pues a veces las políticas en otras universidades no son esas, ¿no? Sino que empiezan a cambiar de autoridades y se estancan algunos proyectos que pudieron haber sido un éxito. Bien, eso sería todo, chicos. Espero haberles motivado de alguna manera y que siga pues, la tecnología espacial en nuestro país, siga creciendo sobre todo y desarrollando hasta poder construir en algún momento pues, un satélite. ¿Para qué un satélite? Pues un satélite nos va a servir siempre, o va a ser en sí algo necesario en cualquier momento, no solo en las telecomunicaciones, porque gracias a un satélite nosotros estamos hablando ahora, estamos pudiendo comunicarnos. Gracias a un satélite, la NASA y la Agencia Espacial de China, pues pueden trasladar sus datos o repetir sus datos desde la atmósfera marciana hasta la atmósfera terrestre y luego descargar sobre una estación terrena toda la información que hacen sus robots, ¿no? En el planeta Marte. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Creo que hay consultas o te cedo la palabra, Julio, si estás por ahí. Sí, ingeniero. Agradecerle en primer lugar nombre del Centro Cultural de Comunicaciones y de la Facultad de FIUNI por su presentación. De verdad que nos ha demostrado de que
todos los avances que se ha tenido y también lo importante de de esta área satelital, ¿no? Esperamos que los participantes se hayan motivado y también se animen de repente a esta área, ¿no? Ahora viene una ronda de preguntas, ingeniero y compañero Diego. Ya tiene ahí las preguntas que han llegado hacia el chat. Diego, adelante. Sí, gracias, Julio. Ingeniero, buenas tardes. Algunos participantes han formulado preguntas en el chat para que usted lo responda. La primera pregunta es, ¿qué oportunidades hay en Perú para los profesionales que les interesa temas espaciales, específicamente satélites? Bien, como les estaba indicando, creo que mucho depende de las cabezas que puedan asumir ciertas instituciones. En este caso, como les había dicho, de Roberto Campos, por ejemplo, que estaba haciendo un buen trabajo. Yo recuerdo que yo había visitado las instalaciones de CONIDA el año 2018, ¿sí? Y él me facilitó pues el ingreso ahí, y él tenía un equipo bastante selecto y muchachos muy entusiastas, y la mayoría de ellos era de la uni. Y lo que estaban desarrollando ellos eran aeromodelismo. Estaban utilizando espuma de vidrio, espuma, perdón, claro, espuma, bueno, el Tecnopor, ¿no? El Tecnopor. Estaban utilizando para poder crear sus aviones con modelismos, y lo que hacían ellos era utilizar prácticamente o reciclar de los televisores el RF, ¿no? La parte del RF, y con ello pues hacían cosas bonitas. Entonces él estaba muy interesado en desarrollar toda esa tecnología, hacía bastantes contactos y todo ello, pero lamentablemente lo sacaron. Conozco al que lo pusieron, bueno, lo vi, mejor dicho, en la ponencia en la Universidad de San Pablo de Arequipa, pero me parece que a quien le han puesto a cargo, como que no ha sido formado para esto y no le veo con mucha visión. Entonces, en ese entender, pues no, todavía estamos en pañales, yo creo, en este tipo de tecnología, así como para que podamos, laboralmente trabajar aquí en Perú. Pero se había mencionado de APSCO, y esos son pues las maestrías, doctorados en China, y viendo pues ahí, teniendo una especialización en esos lugares, pues tranquilamente yo creo que podrían apuntar irse a Europa o a Estados Unidos a seguir trabajando en este rubro. Y lo bonito que son becas inclusive. La siguiente pregunta sería, con respecto al satélite actual que tiene el Perú, ¿se podría hacer actualizaciones para las nuevas tecnologías, tanto en software como hardware? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas? Actualización en hardware lo dudo mucho porque no hay manera. En software tampoco lo veo, porque recuerden que este satélite peruano, que toma imágenes de muy buena resolución, lo ha desarrollado bueno, ha sido tercerizado y lo ha desarrollado otra empresa que no es estatal, así que ellos no te van a dar, pues, toma mi código, toma, reprográmalo y ya no. No, así que muy difícil lo veo que sea actualizable en ambos aspectos. Otra pregunta sería, ¿qué criterios se tomaron para el diseño de las placas electrónicas PCBs para estos casos? ¿Alguna protección contra la radiación? No, las protecciones generalmente se hacen encima, se forran con un material que no que protege de la radiación, pero aún así internamente lo que se hace en el PCB se hacen anulaciones de campos, pero dentro de las capas del sándwich, ¿ya? O sea, se hacen cruzados de manera que y se anulen el campo que esté interfiriendo. Es que todo tiene que ver con la tierra y el BCC. La cuarta pregunta que han formulado es respecto a la estructura de un CubeSat.
¿Qué ventajas presenta el material de fibra de carbono sobre el aluminio? Es que es más resistente, pues, la fibra de carbono. Si hacen pruebas, por decir, yo vi una prueba que le pasaron un tractor, ¿sí? Y la fibra quedó intacta, pero si le pasan un tractor sobre el aluminio, yo creo que va a producir siempre rotura en el aluminio, probablemente, bueno, más que todo rotura, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que formularon sería, según su experiencia, ¿qué módulo sería el más complejo de desarrollar e implementar? Uno es la carga útil, bueno, si se trata de la cámara, y el más difícil, pues, es el módulo de orientación, ¿no? Ese siempre va a tener su complejidad. El módulo de orientación es lo más complejo en cualquier pulsar, cualquier satélite, inclusive. Ok, ingeniero. Y la última pregunta que formularon respecto al costo de lanzar al espacio un CubeSat. Antes que habíamos encontrado a la persona idónea en Rusia, podernos, creo que muchas cosas incluso se nos cayeron del cielo. Antes de conocer a Chotonauta, nosotros estábamos cotizando el lanzamiento y estábamos, para este 3U nos iba a costar aproximadamente 1.200.000, si no me equivoco. Y es que eso estaba creciendo el precio porque había una demanda por lanzar CubeSat. Entonces, por eso que el precio también estaba encareciendo y no había muchos lanzadores. Bueno, actualmente no sabría decirte cuál es el precio. Yo te estoy hablando del año 2017 aproximadamente, que estábamos haciendo las cotizaciones. Claro, comparado en ese entonces, pues nos permitía gastar dinero de esa naturaleza. Nos permitía comprar equipos como estos, por ejemplo, que acaban de ver, de todo un centro de prototipado y manufactura electrónica. Pero actualmente, muy difícil, pues, poder comprar inclusive un microscopio de barrio electrónico o equipos como los que les acabo de mencionar, bueno, toda esa línea, ¿no? Hablando de prototipado. Bien. Muchas gracias, ingeniero. Esas serían todas las preguntas que se han realizado. Genial, ingeniero Alex, muy agradecido. También tenemos unas palabras de parte de nuestra embajadora del Centro Cultural de Telecomunicaciones, Ángela Aquino, quien también ha sido parte de la organización en poder tener el día de hoy a su persona acá en esta presentación, ¿no? Adelante, Ángela. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero Alex. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que estuvo muy interesante. Le agradecemos la parte mía y del CCT por haber sido partícipe de esta ponencia. La verdad que nos ha motivado mucho a seguir en esta área de investigación en los satélites. Nos interesa bastante continuar con esa línea o empezar a muchos de nosotros. Y nos gustaría poder contar a futuro también con su apoyo y nada, felicitarlo por la exposición y agradecerle. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Julio. Muy agradecido, ingeniero. A ver, chicos, también voy a prender su cámara, lo demás, para una foto grupal. Y pasaría también a presentarles la siguiente ponencia que tenemos a las 7 p.m., ¿no? Ahí está, muy bien. Excelente, Walter. Voy a de repente activar el otro audio. ¿Qué está viendo, amigos? ¿Pero alguien más se anima a prender su cámara? Ahí está. Una foto para el recuerdo, chicos, ya para el 118 aniversario de la FIUNI, ¿no? De manera virtual, creo que estamos acá reuniendo, dadas las circunstancias, ¿no? Y creo que aprovechando también las telecomunicaciones y el ingeniero que se está conectando remotamente, ¿no? Gracias a él por su presentación, una presentación muy interesante. Espero que les haya
sido de su agrado y también puedan aprovechar todo lo que él ha podido compartir con ustedes, ¿no? A ver, una foto, a ver si alguien más se anima. Ya, uno, dos y tres. Listo. También invitarlos a ver a la siguiente presentación, que es de la ingeniera Cecilia Camarena, a partir de las 7 de la noche. El ingreso es con el mismo ID del Zoom, con el que están en este momento acá en la sala. Así que invitarlos a todos nuevamente a las 7 p.m. nos volvemos a reencontrar con una ponencia muy interesante sobre Telco Cloud, tecnologías, beneficios y perspectivas, ¿no? Ella es también egresada de nuestra casa de estudios y que actualmente se desempeña en el área de redes y proyectos, ¿no? Y lo que es Cloud Computing. Bueno, ingeniero, nuevamente agradecerle en nombre del Centro Cultural de Telecomunicaciones por su gran presentación el día de hoy. Sé que ha sido del agrado de muchos de los participantes y también de los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, ¿no? De la página del Centro Cultural de Telecomunicaciones. Asimismo, reiterarle nuestro agradecimiento y esperando contar con usted para futuros eventos en conjunto y también incentivar la parte de investigación en cuanto a satélites en nuestra facultad, ¿no? Y nuestra especialidad, y como Centro Cultural también queremos incentivar ello y esperando formar un grupo de investigación, ¿no? Que ya venimos trabajando de la mano con más instituciones y profesionales. Y qué gusto de repente también contar con usted, ingeniero. Bueno, esto sería por el día de hoy. De repente, algunas palabras finales, ingeniero. Muchas gracias, Julio. De verdad, no me esperaba hacer una ponencia para la UNI. Yo había postulado a la UNI el año 1998, y no ingresé. Yo sinceramente quería ser ingeniero electrónico desde muy pequeño, desde los 11 años de edad. Y esa motivación pues me permitió continuar en Cusco la carrera de ingeniería electrónica. Y pues sí, miren, la verdad lo hice, fue de la mejor forma. Gracias a mi alma mater, la UNSAD, pese a con todos los inconvenientes que había, pero al final la universidad no lo va a hacer a uno, sino uno lo va a hacer su universidad. Pero sí les recomendaría a todos ustedes estudiantes que salgan del país. Yo me doy cuenta en ello que, porque yo al cursar la carrera de, bueno, que yo, la maestría de ingeniería mecatrónica en la Católica, todos mis profesores pues son profesores que conocen bastante, que son doctores todos ellos, y que lo que nos imparten son conocimientos que han aprendido afuera. Entonces esos conocimientos son bastante valorados. Ustedes salgan de acá del Perú, todos, sinceramente, les deseo que todos salieran, para que vengan con mejores conocimientos y mejores expectativas para el desarrollo de este país, ¿no? Muchas gracias con todos los presentes, espero haya sido de mucho agrado la experiencia que yo haya podido impartir respecto a los CUBESAD. Ya es un proyecto ya finalizado, porque yo haya querido, sino porque las decisiones políticas así lo han decidido, no solo para mi proyecto, sino para muchos proyectos en USAG. Y que, bueno, les deseo lo mejor y un feliz aniversario, 118, ¿no? A vuestra facultad. Gracias, Julio. Gracias, Ángela. Cuídense. Gracias, ingeniero. Agradecerle nuevamente en nombre del Centro Cultural de Telecomunicaciones y de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería por el día de hoy presentarnos una presentación muy interesante acerca de CubeSats, de satélites. Y como le mencioné, teniendo el honor de seguir trabajando en conjunto, ¿no? Agradecer también a los participantes e invitándoles a asistir a las 7 p.m. con nuestra siguiente ponencia, ¿no? Bueno, chicos, hasta luego. Esto ha sido por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. Cuídense. Sí, ingeniero, hasta luego.